Nos imos de taller artístico, de, para visitar a unha muller que, como xa lles dixen ao comezo do programa, xa pasara por aquí como ilustradora de algún libro infantil. É Isabel Pintado e con ela no seu taller estivomos, Santiso. ¿Qué tal? ¿En qué imaxes estás metida agora? Pues ahora estoy intentando hacer algo para una exposición. ¿Que vai ser en gran formato? Sí, seguramente haga una mezcla de pintura y obra gráfica. Eche dicía o das imaxes porque sei que un dos teus leitmotivs son palabras poéticas traducidas a imaxe e incluso soños traducidos tamén a imaxes, a pinturas. Sí. ¿No? Es, digamos, mi línea casi de siempre. Aunque me intento despegar, pues me cuesta, es como que está dentro de mí. He evolucionado hacia cierta mayor abstracción, pero siempre tengo algún elemento que me, como digamos, que me ata a la realidad. Estoy intentando trabajar como una línea sobre la que aparecen unos objetos que se van a deshacer. O teu traballo vai moito cara a cor, ¿no? A cor é dominante. Sí, el color siempre aparece fundamentalmente. En este caso el rojo, que bueno, lo he utilizado, pero no demasiado. Siempre he ido a colores más difusos. ¿Ese sí está acabado? No, está a punto, pero no está todavía. Está a punto. Eso sí. Está a punto. Es que es muy difícil. ¿Qué le pasa? Cando pues, que estás ahora ya con todos los ingredientes para decir pues, concluido. Es bastante difícil de saber. No sé, cuando te lo da en algún momento que dices ya está. Incluso deshago. En el último momento digo, es que esto no me está molestando, lo quito. Lo quito, lo dejo descansar, lo vuelvo a recuperar al mes siguiente y entonces igual se me ilumina la mente. O que da impresión también na túa obra, Isabel, é que hay muchas capas. Me encantan las veladuras. Es algo, siempre lo utilizo. Me gusta mucho ir, o sea, con una base y que vayan apareciendo los colores. Aquí tenemos sobres. Sí, sobres que siempre nos remiten a textos, ¿no? Sí, es que esto fue una exposición que hice que se llamaba Cartas sin tiempo y un poco lo que quería era hablar de esas cartas ahora están en extinción casi. Como veis están volando, salen de un fuego, bueno, de un fuego, no de un fuego de quema, de un fuego de intensidad de las historias y lo que nos cuenta un poco meterse en la lectura y a través de ella pues hacer volar un poco la imaginación. El título es La vida por la ventana, que suena así un poco trágica, pero quería aludir a cómo nos desatamos y tiramos todo cuando encontramos el camino, por ejemplo, de la expresión artística o de la creación. Ese momento que ¡buah! Haces así y entonces sale todo. Tienes madrileña. Sí. O día de hoxe es un día casi madrileño, ¿no? Sí. Frío, ceo azul, sí, cosa sí. Insólita. Sí. En esta tierra. Yo necesito la luz del día. Me acostumbro a trabajar mixta. Cuando hay poca luz, enciendo algo, intento buscar luz blanca. ¿Y qué tal la luz de Galicia? Pues a mí me gusta mucho. Me sugieren muchísimas cosas. La luz, veo el paisaje, me sugieren, me parece muy sugerente. El problema para el que trabaja es los cambios bruscos, que estás ahí y de repente te va desapareciendo y dices, ¡ay, que me quedé a oscuras! La luz, como el paisaje, me parece que tiene esa niebla con la que pinto yo.